Amigos y amigas de todo el mundo, bienvenidos a este ciclo stream especiales de cuarentena directamente desde la República Argentina. Soy DJ Raflecat de Control, transmitiendo como siempre durante cada domingo en la tarde de la Argentina, en la noche seguramente de muchas partes de Europa. Hoy nos vamos a ir directamente a la ciudad de Caracas, Venezuela, para recibir a Juan David Chacón, este artista nacido el 5 de noviembre de 1977, músico, compositor, cantante de World Music, para todas las generaciones de que nos tocan ver estas entrevistas, bien queremos representarlo con su herencia musical, por supuesto, con toda su historia y su carrera. Así que nuevamente le damos la bienvenida al querido amigo Juan. Yes, ¿cómo estás, hermanito? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Argentina. ¿Cómo vas? ¿Todo bien, hermano? Sí, señor. Muy bien. Disfrutando de su presencia, por supuesto, disfrutando de toda su carrera. Y desde ya que te agradezco muchísimo ser parte de estas entrevistas que tienden a ser históricas y que obviamente también tienden a enseñar, por supuesto, la historia de todos los representantes de diferentes partes del mundo. Pero, ¿cómo te toca estar, hermano, por allí? Bien, hermano. Yo soy un ser súper positivo y siempre le veo el lado bueno a todo lo que pasa. No hay mal que por bien no... Me alegro mucho. Esa es la frase. Saludos, esa es la frase, Carlos, que compartimos. Te quiero empezar preguntando por tu herencia musical y artística, sabiendo que tu madre Luna Benítez es editora, que tu padre Alfredo Chacón es poeta. ¿Fuiste el primer músico profesional de esta familia? Yo creo que sí, hermano. Si me pongo a ver, o sea, tenía dos primos, tengo dos primos, que uno tocaba viola y la otra tocaba cello. Entonces, de chamo, de menor, pues, lo iba a buscar con mi mamá y con mi tía al conservatorio y veía la rigidez de esa gente y decía, oye, a mí me gusta la música, pero no al conservatorio. Entonces, bueno, a raíz de eso, mi mamá empezó como a hablar con amigos y Alejandro Blanco Uribe, un percusionista y personaje de discográfica acá, le dio un nombre a mi mamá, le dijo, mira, si a tu hijo le gusta la música, más no los conservatorios, le recomiendo que vea clase con Jerry Whale. Y eso fue la mejor cosa que me ha podido pasar en mi vida, porque Jerry Whale es mi maestro de vida. Con él estuve viendo clase de los 13 años hasta los 23, y cambió mi vida. Con un verdadero maestro, Gerard Welheim, este músico austríaco venezolano, con una importante trayectoria como pianista, compositor, arreglista y educador, en el género del jazz, que de alguna forma digo que fue muy importante en esa formación musical, donde somos niños esponja, donde absorbemos todo lo bueno en una etapa donde prácticamente tenemos todos los sentidos a disposición. Me imagino que Jerry Whale, de quien estás hablando, fue de alguna forma tu primer promotor. Totalmente, fue mi mentor. Además, es un lo tengo en mi último disco social como invitado en un tema, junto al trascendido otro maestro, Víctor Cuica, saxofonista, que es, bueno, para mí la gente solo cambia de plano. Él se fue al otro plano el 26 de diciembre del año pasado. Y él era muy cercano a mi familia, muy, muy cercano. A mí me pegó mucho la noticia de su transición,
Pero como todos los cambios, los asumo y los respeto porque es la voluntad de Dios. Y si Dios lo necesitaba ya para su corte celestial, se lo llevó a destiempo. Y bueno, Él sabe lo que hace y me imagino que algo bueno estará haciendo por allá. Seguramente, hermanito. Trío Caos, bueno, Catalepsia fueron tus primeros pasos en la música. Con Caos estaba en quinto grado de primaria, era muy niño, y si tú escuchas las letras de Caos, dices, wow, ¿qué tienen estos chamos en su mente? Porque parece, o sea, yo escucho bandas actualmente que no tienen tanto contenido lírico como Caos. Caos tenía unas letras súper fuertes para el momento. Y eso duró desde quinto grado hasta sexto, pues. Luego pasamos a bachillerato y en primer año armé junto a Edgar Rodríguez, también estaba en Caos, armamos Catalepsia, que era una banda de power metal hiper pesada. Y bueno, ahí empecé a cantar, porque en realidad al principio no había cantante en Catalepsia, teníamos a Piraña, porque eran como coro. Y Damián, que es el nombre de Piraña, era un ser sumamente irresponsable y nunca llegaba a los shows, ni a los ensayos, ni a nada. Entonces en un show que teníamos en un penthouse, un amigo me dice, hermano, canta tú, que tú puedes, y te sabes todas esas letras y tal. Y me atreví, y hasta el sol de hoy estoy cantando. Luego estudiaste comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. ¿Sabes que a veces, discúlpame, sabes que a veces encuentro almas gemelas con diferentes artistas que voy entrevistando? Porque tú tienes una vida, salvando las distancias, porque lo vas a conocer de quien te hablo, de alguien que también vivió algo parecido, siendo músico, pero también siendo comunicador social. Estoy hablando de Javier Fonseca, de Alerta Camarada. Muy amigo Javi, lo quiero muchísimo, tremendo personaje. De hecho, yo estuve en la suerte de tocar con Alerta Camarada en el Rototom en el año 2011, que iba a tocar yo con Fidel Nadal, pero Fidel no llegó. Entonces, entre Fireboy, Gondwana y Alerta Camarada, hice mi Rototom, que son tres cosas que almas gemelas. Mucho, muy, muchísimo, pues. No, Javi es un tipazo. De hecho, cada vez que un artista venezolano viaja a Colombia, el primer teléfono que le doy es el de Javier Fonseca, porque Javier está en todas. Tiene programa de radio, es difusor, ayuda a la gente sin ningún problema, es un buen tipo, pues. Y ojo, Colombia. De eso hablaba con lo de... Claro, de eso quería hablar y compararte, ¿no? Con esta formación que casi tienen los dos, que son casi generacionales, bueno, también. Me incluyo también dentro de esa... Alerta Camarada tiene casi que... Bueno, si Nego siguiera activo, tuviera el mismo tiempo que Alerta Camarada. Yo creo que... Totalmente. Pasó algo muy importante en tu vida, a los 19 años, que es tu primer viaje a Jamaica, donde de hecho de allí nace tu nombre. Totalmente. Artístico. Bueno, sí, ellos no podían, me fui con Edgar Rodríguez de Catalepsia y con Víctor Cid, que es un personaje, como dicen en Argentina, un super cheto, como decimos acá en Venezuela, un super cifrino, que no sé cómo sobrevivió a ese viaje, pero lo hizo y lo hizo excepcionalmente. O sea, salió en alta y justamente ellos me llamaban Juancho, 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 y los jamaiquinos que no pueden pronunciar correctamente Juan, me decían One Shot. Y yo dije, wow, esto me gusta. Por eso One Shot se escribe con C y no con S. Un nombre que en definitiva terminó siendo un presagio para tu carrera, ya lo vamos a hablar, te quiero llevar unos años después. Volviste, me imagino, de Jamaica con un montón de, no sé si de respuestas, pero con un montón de influencias que para ese año, casi principio del 2000, más precisamente 98-99, que todavía estaba todo en formación, y sobre todo en esa época en Venezuela, donde no había tanta quizás llegada de otras bandas, creo que trajiste mucha información como para lo que en definitiva después terminó siendo Negus Nagast,
¿no? Una de las primeras agrupaciones que has formado junto a tus compañeros como letrista y como compositor. Totalmente. Ese viaje en el 96 me abrió las puertas al reggae, al dancehall, que es lo que me cautivó y cambió mi vida diametralmente. O sea, yo no volví a ser el mismo en ese viaje a Jamaica. De hecho, dejé de comer carne desde el 96 para acá. Solo como lo que yo me puedo proveer. Yo puedo pescar, como pescado, pero no puedo matar una vaca, no puedo matar un conejo, no puedo matar un pollo, no puedo matar un cochino, entonces no como carne de ese tipo. O sea, lo único que yo me puedo proveer es lo que como. Y eso, no tienes idea de cómo te cambia el temperamento. Bueno, si eres vegetariano sí tienes idea. Pero si no lo tienes, si no eres, eso te cambia diametralmente. Te puedo decir que era una persona antes del 96 y soy una persona muy distinta ahora. Y se lo debo todo a la alimentación. Definitivamente la alimentación es algo muy importante en la vida de los seres humanos y no le paramos la atención que debería. La alimentación es un pilar en nuestras vidas y deberíamos estar focalizados en comer bien, comer sano, porque uno es lo que come. Claro, no tanto... Te decía, de alguna forma también te acercaste a Rasta. Totalmente. Eso fue el otro cambio diametral que me dio ese viaje, que yo conocí la cultura Rastafari en el 96 y dije, wow, esta gente mira con el equilibrio que viven con la naturaleza, con el respeto a la creación. Y dije, a mí me gustaría que Venezuela asumiera un poco esa forma de vida jamaiquina. Porque fíjate que ellos sin tener mucho, porque ellos los sacaron de África y los metieron en una islita y ya. O sea, le dijeron, mira, ni siquiera de dónde son ni nada. Ustedes están aquí, los trajeron de distintas partes de África. Además, no los trajeron de una sola región. Y ellos reconstruyeron e hicieron su historia desde cero. Y eso me parece sumamente importante. Y que una isla siendo tan pequeña haya abarcado el planeta entero con la música, con su cultura, eso me parece muy valioso. Y yo dije, oye, me gustaría que Venezuela se pareciera a Jamaica en este sentido. Entonces, el Liberty Rasta es una hermosura. De verdad que esa gente respeta la naturaleza y respeta la creación muchísimo. Y cómo se alimentan, como todo, aunque tengo ciertas diferencias con su Liberty porque son homofóbicos y uno no puede ser homofóbico. O sea, a mi parecer, todos somos criaturas del destino de Dios y si unos eligen ese camino, hay que respetarlo. Y bueno, eso por un lado. Por el otro lado, son muy machistas. A mí tampoco me parece que uno puede ser machista porque todos venimos de una mujer. Entonces hay que respetar a las mujeres más que nada en este mundo. Y la madre tierra es mujer. Entonces esas son como las dualidades Rastafari que yo no comparto. Pero como me dijo King Harry, el papá de Lion Revealer, bajista de los Mystic Revealer, every man is a Rastaman. Todos los hombres son Rastafari. Hay dos tipos de Rasta. Los que tienen dreadlocks y los que no lo tienen. O sea que todos somos Rasta. Y eso se me quedó grabado en el cerebro y dije, es verdad, todos somos rastas a tu manera. Entonces dije, bueno, ya que todos somos rastas, me voy a adentrar en el estudio de la cultura Rastafari y voy a llevar lo que yo opino que es Rastafari a mi país. Y así fue. Claro, también le debemos muchísimo a Billy Mystic, que viajó a Venezuela en reiteradas ocasiones y participó en unas cumbres de Rastafari que hacíamos en la Universidad Central de Venezuela para educar a la gente, a la ayuda, a las nuevas generaciones, pues. Y sin Billy Mystic esto no fuese lo que es ahora, hoy en día, porque de verdad sembró la semilla Rastafari en Venezuela, él junto a muchos más, porque tampoco es que Billy fue el único. También vino Linton Quincy Johnson, vino gente que sabía la cultura y aportaban su historia, pues. Acaba de salir un libro que, por cierto, estoy grabando. Ahorita estoy en un estudio grabando la banda sonora de lo que va a acompañar a ese libro, que es la historia del reggae roots en Venezuela, que se llama Ablandando Babilonia. Lo escribió el profesor sociólogo Diego Larrique, el que está por aquí, y de verdad que es un manifiesto único de lo que es la cultura rasta, y no solo rasta,
sino el movimiento reggae en Venezuela. Es muy hermoso, lo acompaña un disco en el cual tributamos a bandas antológicas de Venezuela. Yo, por ejemplo, estoy cantando una canción de Onyx, que es la segunda banda que apareció acá en Venezuela, que se llama Apiriripi. Es un tema bastante jocoso. Pero, por ejemplo, están, bueno, desde Yaya Children, que es una de las primeras bandas, lo que pasa es que no solo de venezolanos, sino habían isleños en Yaya Children. Tiene un tema aquí, canta Colina, canta Delphine Farmer, canta Peter Jam, canta Leonela, canta Colina, que es uno de los pioneros del reggae acá en Venezuela, canta Valentino Thompson, canta Daniela Morales, canta Ganjo Man, canta un gentío, canta Javier de Alerta de Aguamala, que es un super cantante. Hay muchísimo talento que está en este disco y me gustaría que lo busquen. Va a estar en las redes una vez se estrene, que es pronto. Hasta Raúl Guzmán, que es uno de los productores, que es la banda pionera en Venezuela que se llama Dur Dur. Ellos que es desarrollando un reggae de una realidad. Ese es el acrónimo de Dur Dur. Esa es la banda pionera del reggae Venezuela hecho por venezolanos. Y es del 85. Ellos no tienen un material que digamos editado, pero por ahí, si hurgan, se consigue. Y wow, te puedo decir que estoy fascinado del trabajo que se hizo ahí, demasiado. Está Ristaman, que es una banda que se llama Majestic Rule, con Jada Polemic, que es otro compañero que actualmente vive en Bogotá, y ellos tienen un temazo, que también es ese, y la canción de Dur Dur, son los únicos temas que no es una versión de alguien. Son temas de ellos, pero el de Majestic Rule, que se llama Señor Presidente, tiene la rareza que lo canta justo junto a Jada Polemic, que eso no está en el original. Pero entonces ese y el tema de Dur Dur, que se llama La Ciudad, son dos temas distintísimos, son dos temas propios, y son temas que están en el disco y no son de nadie más, son de ellos, pues. Todos los demás temas son gente versionando a otro. Y me parece bellísimo. Está Goyo Mijares, que es de Yabafán, con... está Goyo Mijares. Bien. Con el chamo de Batawi, que Gustavo, que es tremendo rastafari de verdad, que ellos tuvieron en una congregación aquí en Chuspa, y de verdad que su trabajo fue súper. De verdad que 20.000 puntos para la gente hablando de Babilonia. Me lo saludo al profesor, tuve la posibilidad de hablar del libro Ablandando a Babilonia, hablé hace como 2 meses de ese gran libro, que esperamos llegue a la Argentina, por supuesto, estuve hablando con el profesor de forma privada, él me pasó toda la información y las fotos, realmente un trabajo increíble, y estamos esperando con mucha ansiedad también ese disco del cual me estás hablando. No me quiero desviar de tu carrera, que obviamente tiene que ver, porque Negus Nagas, y con toda tu influencia que tú traías de Jamaica, de alguna forma pasó a tener un nombre bíblico. No había antecedentes en Venezuela en ese momento de una relación tan directa con Rastafari. Y creo que ustedes con Negus Nagas también marcan un antes y un después. Y le quiero contar a la gente que Negus Nagas sacó 2 discos en el 2003, Rastafari Fee Salvation, de 12 tracks, y después, años después, I and I Proja, un CD doble de 15 temas en el lado A y 17 tracks en el lado B, realmente muy conmovedor. Estoy contando esta historia para todas las nuevas generaciones que quizás conocen a One Shot, pero no conocen el pasado, y también al mismo tiempo, en esa hermosa etapa, que me imagino es post-adolescencia tuya, también están los Papayanti Sound System, en el 2005, con ese disco Ashanti Grampa. Marcaron un antes y un después. Creo que tanto Negus Nagas como Papa Ashanti fue el comienzo de toda una nueva generación, que ustedes quizá en ese momento no se dieron cuenta, pero que a lo largo de la historia quedó marcado. Bueno, sí, te voy a decir varias cositas. Por ejemplo, con Negus Nagas, el primer disco, Rastafari Fee Salvation, yo sí era fundador y era miembro activo de esa banda. Ya para I and I Proja, que es el primer reading que se hace en Venezuela, yo ya era invitado. Y grabé Rotten Town por primera vez, que es uno de mis grandes clásicos.
es un tema que yo tengo una dualidad con él, porque es un tema que es emblemático, pero habla, es mucha sangre. O sea, yo lo hice en patuá para que los jamaiquinos entendieran lo que es vivir en Venezuela. Porque ellos pensaban que, Venezuela, eso es papita pelada, pues eso es bellísimo, allá todo es fácil. Yo, no, hermano, aquí un gueto tiene casi que la misma cantidad de personas que hay en toda Jamaica. O sea, que hay un gueto que se llama Petare, que tiene 2 millones de personas. Jamaica debe estar rondando por los 5 millones de personas. O sea, que tiene casi que el 30% de la población en un solo gueto. Entonces le decía, imagínate, una isla, un país que tiene 4 fronteras, que si le quitas la vida a alguien te puedes ir o por Brasil, o por Colombia, o por Guyana, o por el Caribe. Hay 4 formas de salir del país. No es como Jamaica que te agarran. Jamaica, la policía es candela, hermano. Ellos son conquistados por los ingleses, y cuando yo fui la ganja no era legal. De hecho, a mí me detuvieron por ganja y nos fueron a meter presos, pero como yo aprendí muy rápido allá que ellos le tienen cosa a la brujería. Porque yo tengo un amigo allá que le decimos Dr. Pepper, que es colibrí, no sé cómo le llaman en Argentina a estos pajaritos, hummingbirds. Entonces, Dr. Pepper es médico brujo. Y él tenía un carnecito volteado aquí y nos paró la policía con weed, con ganja, pues. Y el pana se volteó el carnecito y él dijo, obvia, no, y lo dejaron ir. Y yo eso lo vi y me quedó grabado. Entonces, cuando nos paran, yo tenía un bolsito de piedra, siempre ando con un bolsito de piedra en mi koala. Y entonces el pana me dice, ¿y ese bolsito de piedra? Y le digo, obvia, thing. Y el pana peló los ojos y me dice, tú no. Tú te quedas allá, todos los demás presos, pero tú te quedas allá. Y gracias a eso pude sacar a los demás, porque llamé a Billy, mira Billy, nos pasó esto, nos detuvieron y nos tienen presos, pues. Y Billy habló con el comandante, con el encargado del destacamento, dijo, no vale, ellos son panas, ellos están aquí en mi casa. Y bueno, gracias a eso nos sacaron, pero porque le tienen demasiado temor a la brujería, no sé si temor o respeto, pero... ellos son unos personajes, los jamaiquinos son unos personajes. De alguna forma, ¿qué te brindó cada grupo en lo personal? Para cerrar esa historia de Negus Nagas y Papayanti. Bueno, trabajar en grupo es como tener 5 novias o 6 novias o 7 novias. Tienes que oír la opinión de todos y de ahí sale un consenso y sale lo que va a salir finalmente al público. En cambio, trabajar solo es como dictatorial. Tú decides todo lo que va a hacer. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. El lado malo es que es tu única visión cuando eres solista. Y el lado bueno es que es mucho más fácil de llevar, que es tu solo punto de vista. Ahora, trabajar con una banda siempre va a ser una cosa riquísima, porque son distintos puntos de vista en una sola comunión, tratando de llevarse y entenderse. Y eso no tiene comparación alguna. El que ha tenido una banda, claro. Mira, Balaguero, saludos. El que ha tenido una banda sabe lo que es trabajar con grupo. O sea, eso es una experiencia única. Y yo en realidad extraño mucho trabajar con bandas, ciertas cosas, pero hay otras que es muchísimo más fácil de trabajar solista. Muchísimo. Todas las decisiones las tomo yo y no se me discute. Es como medio dictador, y eso es lo feo, la palabra es horrible, pero por el lado musical es muy, muy bien, porque para viajar son mis decisiones solo las que se toman en cuenta, para todo. Entonces es su contraparte, pues. Tiene su yin-yang, como todo en la vida. Totalmente. ¿Por qué no siguieron esos proyectos de alguna forma? ¿Y qué cosas rescata de los discos? Bueno, Negus Nagas tuvo problemas personales, digamos graves, que eso no se reparan. Negus no vuelve. Papayanti no se acabó. Sencillamente llegamos de España de mezclar el segundo disco, que no vio calle, no vio luz, pues no vio mercado, pero cada quien agarró por su lado y después fue muy raro volvernos a reencontrar. Pero Papayanti en cualquier momento aparece, porque cuando surgió Papayanti la primera vez, fue en esto de paro petrolero que hubo aquí en el año 2002. Me acuerdo que los titulares en el Clarín decían, banda politizada invade Buenos Aires. Y yo decía, ¿qué es esto? O
nosotros no somos políticos, ni venimos acá a invadir nada, pero nos prestaron tanta atención que llegamos hasta el Clarín, página 12, cosas grandísimas que no nos esperábamos, era nuestra primera gira y ni siquiera disco teníamos, y ya salir en el Clarín, eso fue en La Nación, en página 12, eso fue wow. Nosotros dijimos, mira, esto es una locura, pero bueno, nos lo vacilamos mucho. Ojo, yo amo el reggae argentino, tengo muchísimos amigos en Argentina que aprecio y no puedo dejar de mandarle flores. Mi carrera solista se la debo a Fidel Nadal, porque Fidel me dijo, oye, las bandas pasan y uno queda. Así que tú que tienes talento, mírate en este espejo. Yo estaba con Todos Tus Muertos y con Lumumba, en aquel entonces se habían acabado todas las bandas, y Fidel me dijo, si yo no supiera hacer lo mío, me hubiese quedado sin nada. Entonces te aconsejo que te lances por lo tuyo, ve, haz tu proyecto, y bueno, le tomé la palabra, cada vez que venía un invitado de extranjero, grabé un tema con Michael Rose, grabé un tema con el mismo Fidel Nadal, fui grabando temas con mis amigos, y grabé un tema con Boomer, que es uno de esta gente que tú dices, hermanos espirituales que te consigues disímiles por el mundo, que hacen lo mismo. Bueno, Boomer se llama Leonardo David, yo me llamo Juan David. Él nació un 7 de noviembre, yo nací un 5 de noviembre. Y los dos cantamos Ragamuffin. O sea, yo le dije, man, yo he podido ser tú y tú has podido ser mí. O sea, ser yo. Y tanto así, que hicimos un proyecto que se llama Rústico 77, que lo dejamos en stand-by, pero que quizá que en algún momento lo reactivamos, porque Boomer y yo somos hermanos. Muy linda historia de tus inicios, ¿no? Porque mientras estabas con Negus Nagás ya estabas haciendo tus primeras canciones, motivado por este gran consejo de Fidel que estás contando. Recién llegás en el 2008 a First One Shot, este disco que, como decís, tenía a Boomer, tenía obviamente a Busta Rhymes, tenía a Faye T, otro gran jamaicano, que hiciste muy buenos videos. Estuve revisando ese disco que por ahí también lo debo tener. África Ruge, el tema con Fidel, es tu tema más escuchado en el Spotify, más de 300.000 plays. Invito a la gente que no lo conoce, también tiene un videoclip. Pero bueno, ahí también está Rotterdam, que ya tiene más de 72.000 plays. Está Safari con Faye T, más de 13.000 plays. Te quiero preguntar algunas cositas en particular de tu primer disco. ¿Qué recuerdos y anécdotas tenés en definitiva de esa grabación? Si volverías a grabarlo de nuevo, y de alguna forma, ¿qué significó en tu carrera estas dos canciones en particular? África Ruge y Rotterdam, que fue un video que incluso hasta fue censurado. Bueno, a ese disco yo no lo volvería a grabar, porque yo soy de lo que pasado, pisado. Eso pasó, salió como salió, y buenísimo. Todo yo le veo siempre el lado positivo a todo. África Ruge es mi video con más views en iTunes, en YouTube, que digo, y es el tema más escuchado en Spotify, y yo no lo busqué así. O sea, yo ni me imaginaba que eso iba a pasar. Y Rotterdam, tengo una historia medio contradictoria ahí, porque yo la hice en patuá para explicarle a los jamaiquinos lo que es la realidad venezolana, porque para muchos vivir en Venezuela es fácil. Era rico, es un país sabroso, petrolero, con dinero. Y hermano, yo le decía, Venezuela es como Jamaica, pero gigante. Y tienes cuatro sitios, si le quitas la vida a una persona, te puedes ir por cuatro fronteras. O sea, está Colombia, está Brasil, está Guyana y está el Caribe. Aquí en Jamaica es muy difícil hacer eso. Entonces dije, imagínate que hay un gueto en Caracas que se llama Petare, que tiene 2 millones de personas. Jamaica, yo creo que tiene 5 millones, no estoy seguro de cuántas cantidad de personas tiene Jamaica, pero más o menos. Digamos que un 30% de Venezuela, de Jamaica, solo que está en un gueto venezolano. Entonces, claro, los jamaiquinos que han venido acá le decían, no, mira, Venezuela es candela.
le decían a los mismos jamaiquinos, pero para muchos jamaiquinos Venezuela es facilito, pues, como digo yo, no, la verdad. Claro. Yo le decía, hermano, nada más lejos de la realidad. Venezuela es candela. Que sí. Entonces encuentras como una dualidad, encuentras como una dualidad en ese videoclip. Yo tengo una relación amor-odio, porque claro, lo prohibido llama la atención. Al ser prohibido por el régimen, claro, la gente lo buscó más. Pero si lo hiciéramos ahorita, el video queda en pañales. Pero yo decidí eliminar el tema de sangre y de pérdidas humanas en mis canciones, porque yo necesito educar a la nueva generación. Y yo no, ya está bueno de hablar de... Yo no digo esta palabra nunca, pero lo voy a decir en esta ocasión. De muerte. La muerte no trae... Bueno, hermano. Claro. Yo quiero hablar de vida, de amor, de creación, de naturaleza, de comprensión, de armonía, de naturaleza, de lo natural de la vida. Porque hablar de la pérdida humana no trae nada bueno. Si te pones a analizar mi último disco, no toco esa palabra en ninguno de los temas. Son 20, es verdad, son 20 es temas. Verdad. Ya vamos a llegar a ese disco. Para no marearnos de años, okay, y sobre todo para seguir el hilo de esta charla. Para cerrar, First okay. One Shot, tu primer disco del 2008. ¿Cómo fue grabar con Michael Rose? Eso fue un súper experienzón. Primero, ese tema lo grabamos en el estudio con Warisley de Cuarto Poder. Ese tema en principio no iba a ser para mí. Ese tema era un feat con Cuarto Poder. Pero a ellos se le perdió la data. Y yo conservé la data. Entonces, como se les perdió la data, yo le dije, oye, yo conservo la data. ¿Les molesta si lo saco? No, vale, sácalo. De hecho, grabé dos temas con él. Y el otro tema lo sacó Pulga en su primer disco. Bueno, no sé si lo sacó en un disco, pero lo sacó Pulga. Que se llama Can't Live It Out. Que habla de la ganja, del weed. Es insemila, it's a thing that you can't live without. Pound down the coke, smoke all the weed. Ese es un temazo también. Entonces, bueno, fíjate que fue el tema que más trabajo nos llevó. El tema, hasta el último momento, no iba para el disco. Porque él lo cantó en otro rhythm, era muy complicado. El tema se lo debo al chino Iván Iga, que es japonés, pero aquí a todos los japoneses, a todos los orientales le decimos chino en Venezuela. Entonces, si no es por el chino, ese tema no va para el disco. Y fue muy loco, muy, muy loco, de verdad, que el resultado final nunca me lo esperé. Bien, pasemos a Raf, tu disco del 2010. También a mí me encantó. Después ahí empezás también a... veo que mantenés la misma cantidad de tracks en todos tus discos. Que no es un detalle menor. Pero ya eso cambió. Porque ya... No, mira, yo no puedo hacer discos tan largos. Porque primero tarda mucho tiempo. Es demasiado trabajo. Y segundo... Claro, y cambió la industria. Cambió. Los chamos sacan un claro. tema rápido, te olvidan. Te pasan por encima. Entonces, ahora voy a sacar singles como todo el mundo. Aunque no es mi predilección. Claro. Y cuando llegue a 13 singles... Bueno, a 13 temas, saco el disco con 13 temas. Que 13 me parece que es un número... Que ya es bastante. Bien. No es 20, ni 21 que tenía First Shot. Y, pero es un disco largo, pero es un disco normal, pues. Como todo el mundo. No me voy a... Bueno, pero mantenías una coherencia. Mantenías una coherencia porque venías de todos discos que tenían exacto. intro, que tenían exacto. outro y que mantenía la misma cantidad de tracks. O sea, era como bueno, un hilo conductor. 2010, Raf, sí. 20 tracks. Para quien no tenga ese disco, bueno, invitados sí. por doquier. Faya T, los Chuck Big Down, Bless Killa, Raya Honan, Valentino Thompson, el gran Blanquito Man, que Dios lo tenga en la gloria, Pata Funk, Secu. Bueno, creo que es también un gran antecedente en tu carrera, One Shot sí, Raf. Sí, sí. Yo digo que Raf, como dice la misma canción, estaba adelantado al tiempo que se estaba viviendo en el mundo. Claro. Pero siempre. Esto es duro. Está en el futuro. ¿Me sigues? Ok.
Sí, se está medio cortando. Porque arrancó a llover afuera. Ajá, aquí estoy en la primera locación. Me decías... Bien, me decías que era como un disco adelantado en el tiempo. Totalmente, me parece que ahí fuimos visionarios y muy adelantados a lo que estaba pasando en la industria mundial. Bien, estamos medio cortados sí, ahí, ¿eh? Mudarme para otro sitio con mejor señal. Bien, mientras le voy diciendo a la gente que es un disco editado bajo el sello El Flying Monkey, que tiene también bastante videoclips. Hola, brother. Un disco que cuando de alguna forma empezaba también a trascender tu carrera, porque ya venías de un montón de giras latinoamericanas, giras internacionales. Bueno, saludo al profesor. Yo, mando saludos. Ajá, estoy aquí. Decía que venías de una trayectoria de muchas giras, sobre todo de un montón de colaboraciones, y casi como diríamos en la cresta de la hora, empieza esa lamentable, yo digo, el hecho, pero al mismo tiempo esto de que lo que te hablaba en un principio de casi una profecía, ¿no? Ese 28 de febrero del 2012 que me imagino que no quieres volver a revivir nunca más. Pero de alguna forma, también lo has olvidado, ¿no? Pasado pisado, como te dije, yo soy de la gente que olvida rápido, gracias a Dios. Y no tengo cero resentimiento. Yo olvido y lo dejé atrás. Lo del disparo cambió mi vida. Pero trajo positivo que ahora cuento. ¿Por qué tengo buen shot? Porque me metieron un tiro en la cabeza. Entonces no tengo que echar cuento de que fui a Jamaica, que no podían pronunciar mi nombre bien. No, simplemente me metieron un tiro y sobreviví, soy one shot. Que ya, me resulta mejor, más fácil, más rápido. ¿Tú tienes algún recuerdo previo al incidente? El cerebro es sumamente sabio. Yo, el único recall que tengo es una semana antes, que era carnavales, y estábamos tocando en Cuyagua con mi banda. Y lo recuerdo porque me robaron un sampler y eso me marcó. Pues, y eso es lo último que recuerdo. Todo lo demás me lo han contado. Y es muy sano el mecanismo del cerebro, te digo. ¿Quiénes tuvieron mucho que ver en tu recuperación? Me imagino que la familia fue un apoyo fundamental. Se lleva la mención de oro porque mi mamá es actualmente mi manager. En aquel entonces estaba mi manager, Warisley, que era el manager a su vez de Cuarto Poder, que actualmente vive en Canadá, y es un tipazo. Y de verdad que hubo mucha gente involucrada. Edgar, que es mi guitarrista y mi amigo de infancia, con el que hice Catalepsia, Caos, Negunagaja, mi amigo de toda la vida, es médico. Y él estaba ahí al pie del cañón. Tanta gente, mira, si me pongo a agradecer, se nos va la entrevista agradeciéndole a todo el mundo, porque de verdad que le debo mi vida a todos los que oraron por mi bienestar. Eso es sencillamente lo que pasó. Te oí decir en una entrevista hace algunos años que los médicos mucho no ayudaban en el mensaje de tu recuperación. Los médicos no pueden dar buenos pronósticos, porque si queda uno chueco, quedan mal ellos. Entonces decía, mira, señora, olvídese, su hijo cantante, ese si logra decir dos palabras seguidas, es un milagro. Y yo, eso fue en febrero. En noviembre ya estaba montado con Desorden Público en el CIEC de la Metropolitana, que es una universidad de acá, cantando Rotten Town. Entonces lo que te digo, querer es poder. Mira vos. Yo dije, mi mamá le dijo, no, eso no es negociable. Si Dios lo que dejó en este plano, él va a estar igual o mejor que antes. ¿Te acuerdas de cuál fue el primer show post-accidente? Con Desorden Público de la Metropolitana. Ah. ¿Y qué viviste en ese momento? El reencontrarme con el público fue mágico. Para mí cantar es un don único, y me parece que todo el mundo lo pudiera hacer. A mí no me parece nada difícil lo que yo hago.
O sea, me parece que tú o cualquiera podría cantar. Pero que el don que uno tiene de decir lo que uno piensa a un público es una bendición única. Entonces, yo aprecio mucho, la verdad, es poder cantarle a la gente y decirle, mira, yo opino esto, esto y esto. Y la verdad que ya miedo escénico no me da en lo más mínimo. Más bien me da como ansiedad de querer montarme en la tarima a hablarle a la gente. O sea, me pongo como loco, pues. Antes me daba un poquito de miedo escénico. Nunca he sido de ser muy miedoso antes de montarme en la tarima. Que es muy raro, porque la gente por ahí dice que si se te olvida ese sustico y cosas, ya pierde la gracia. Yo, en realidad, nunca he sentido mayor susto. Pero de verdad que, wow, ese don de poder expresarte para una audiencia, se lo recomiendo a todo el mundo. El que tenga la cualidad, la capacidad de expresarse, vayan, no le tengan miedo a los públicos. Cantarle a la gente es lo más maravilloso que se puede, es la sensación más indescriptible que puedes vivir como ser humano. Todo este lamentable hecho hizo que Natural sea un disco muy especial, que ya tenías cosas pregrabadas y que terminaste de completar posteriormente. De alguna forma, te quiero preguntar varias cuestiones en este disco, pero también desde lo conceptual. Primero, ¿es un milagro de la vida que sigas vivo? Sí, yo no creía en los milagros hasta que me convertí en uno. Natural se grabó la mitad antes del episodio y la mitad después del episodio. Hay canciones como Canción Bonita que nunca lograron el color que venía. Pero Demasiado Fuerte, claro, que es uno de mis temas favoritos, lo grabé justo, había grabado dos estrofas antes del disparo y grabé la última estrofa después del disparo. Y me salió así, rapidito. Hubo temas como Survival, que fue el primer tema que se grabó en el disco, que lo oyes y es un tema de otro disco. O sea, no tiene nada que ver con lo que se grabó. Es un tema bien drum and bass, bien pa'lante, todo en inglés. Sí. Entonces, como te digo, son cosas pues de la vida que cambiaron. Lunar es un sol, que es un tema que le grabé a mi mamá. Ese lo grabé antes del disparo, no, después del disparo, todo. Después del disparo ya no quería hablar más de violencia, todo era amor. Y desde ahí para acá solo quiero que ese sea mi mensaje y quiero trascender, quiero ayudar a las nuevas generaciones a ver el mundo de la forma bonita. No quiero que mi nombre sea recordado por un tipo que habla estupideces. No, quiero sembrar una semilla de comprensión, de tolerancia, de amor, de aceptación, porque la vida es eso. Hay que aceptarnos con Totalmente. Nuestra diferencia, porque el mundo, si todos fuésemos iguales, fuese aburridísimo. Pero las diferencias es sencillamente maravilloso que seamos diferentes. Lo último que te quiero preguntar de Natural, de ese disco también de 20 tracks del 2013, si fue una necesidad volver a mostrar Rotterdam, aunque sea por un remix. Esa fue una idea del productor del disco, que es matemático, que yo lo considero un genio. Es un niño que vive ahorita en Colombia y trabaja con Apache, un super rapero acá que yo le tengo mucho cariño. Y él decidió hacer remix y yo, dale, métele. Y yo dejo trabajar a la gente, hermano. Yo soy el tipo más easygoing del mundo. O sea, más tranquilo. Yo no me meto en el trabajo de nadie. Tú me haces un video, haz lo que quieras. Yo veo el final y si me gusta, bien. Y si no me gusta, te lo voy a decir. Porque eso sí soy sincero. Pero yo dejo a la gente trabajar a sus anchas. Porque me parece que mientras más uno interviene en el trabajo de los demás, menos va a dar y más va a ser la presión que tenga la persona que está trabajando para ti en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo, cada quien hace el remix de Rotterdam. Además, el remix me fascina. Te puedo decir que me gusta más que la canción original. No, bueno, no. Porque la canción original tiene slide tumbar en la batería, tiene un poco de grosos en la cuestión, pues. Pero es un temazo. O sea, Rotterdam, el remix es un temazo. Y fíjate que no está Bonnie Wailer en la introducción. Ajá. Qué bueno. Quiero avanzar un poco en tu carrera, ya casi finalizando.
En el 2016 incursionas en el teatro, compones los temas de la obra Postales de Caracas, donde nuevamente la violencia de la capital es reflejada por tres de los protagonistas. De alguna forma, sigues retratando a lo largo de tu carrera el tema de la violencia, pero como para que de alguna forma se termine definitivamente. Claro. Yo quiero fomentar el cambio en Venezuela. Quiero que mi música sirva para que haya un cambio. Fíjate que en esa obra de teatro, todos los actores tenían como un papel, un micro, porque eran tres micros, muy fuerte. Y yo digo, oye, mira, aquí tiene que haber un balance. Porque la gente no viene al teatro a salir desanimada. La gente viene a buscar ánimo y reflexionar y cosas. Entonces, ok, hice Rotten Town en español, porque Rotten Town es un clásico y siempre quería tenerla en español. Pero hice tres temas distintos. Hice Postales de Caracas, que habla de toda la diferencia que te estoy hablando. Hice Ella Mata, hablando de la violencia de la ciudad, e hice Realidad Distorsionada. Entonces, la gente ahí era como entre acto y acto, yo cantaba un tema e introducía al nuevo actor. Entonces, ahí como que se bajaba un poco lo áspero de la obra de teatro y ya como que relajabas al público y lo introducías como en otra atmósfera más tranquila, pues. Y bueno, me pareció digno. Fue mi debut y despedida de las tablas, porque más nunca volví al teatro. Y no porque no quiera, sino que no se puede nada. Bueno, y llega Social, también, 20 tracks, 2019. Ojo. Otra vez un seleccionado sí, de invitados. Siempre estoy rodeado de invitados, pero me gustaría hablar de Rock y de Natural, de una persona que es sumamente especial en mi vida, que es Blanquito Man. Blanquito Man, primero, sí, es el pionero del ragamuffin en Venezuela. Cuando yo empecé, no había nadie haciendo ragamuffin, sí, salvo Blanquito Man. Era mi único referente. Entonces, claro, yo pasé 3 años de mi vida siendo Blanquito, porque para donde iba, Blanquito, tenía los dreadlocks como él, cortico. Entonces, para Blanquito Man. Y yo decía, ¿pero hasta cuándo? Hoy en día, no sabes cuánto agradezco haber sido Blanquito Man por 3 años de mi vida. Eso es algo que me llena y me llenará toda la vida de alegría y regocijo, porque Blanquito es un ser de luz. O sea, Blanquito Man, no va a haber una persona con tan buena tarima como Blanquito Man en Venezuela nunca. O sea, bueno, quizás vengan, pero hasta ahora yo, el frontman más duro que conozco de venezolano, se llama José Andrés Blanco, a.k.a. Blanquito Man. Eso es un tipazo. Duro, y no solo en el canto, diseñador como poco, y tecondista, o sea, abarcó demasiado. De hecho, por ahí estaba conectado Kichangó, hermano Negrito Man, que es mi nuevo hermano cósmico, los quiero y pa'lante, siempre pa'lante. ¿En qué plano pondrías a Social, bueno, en tu carrera? Porque... Claro, lo estuve escuchando mucho, creo que es el disco que más diversidad musical tiene, si bien tiene muchos invitados, pero que de alguna forma te atreves a incursionar en otros ritmos que en otros discos no te habías metido. Bueno, fíjate. Y segundo, que fui padre. Entonces eso me cambió la perspectiva de la vida totalmente. O sea, si un cambio fue el disparo, el otro cambio fue la paternidad. Y sencillamente yo no quiero que mi hija crezca oyendo estos mensajes de hoy en día. Yo quiero que mi hija diga, mira, este es mi papá, y oigan lo que canta mi papá. El que se sienta orgulloso. Si escucha reggaetón y cosas después, mala mía por la crianza. Pero esperemos que mi peso sea tan... que ella no vaya por el camino de la oscuridad y que sea una chamita de bien y que haga, canta. Tiene 3 añitos y de todo saca canciones. Eso me parece hermosísimo. Entonces yo trato la mayoría de las veces de ser la influencia para que ella no, pero no vivo con ella. Y eso me preocupa muchísimo, que la radio, lo bueno es que donde ella vive hay una emisora que se llama Frecuencia Feeling, que pone pura buena música.
y esa es la emisora que dura todo el día sonando en esa casa. Entonces, está en buenas manos, digamos. Aparte que me quiere, pues soy su papá y me ve como, soy su ídolo. Entonces, esperemos que eso no cambie y que ella crezca con mi influencia positiva. Entonces, bueno, si se llega a desviar la cosa, espero que no sea por mucho tiempo. Yo le pusimos un nombre, que yo amo los nombres con puras A. Entonces, eso se lo dije a la abuela materna. Le dije, oye, a mí siempre me han gustado los nombres con puras A. Y ella me dice, oye, yo tengo un nombre que siempre se lo he querido poner a una nieta y a nadie le ha gustado. Es Darana. Y yo, wow, qué nombrezazo. Entonces le dije, vamos a ponerle Darana. Y yo elegí el segundo nombre, que es Lucía, que es un nombre que siempre me ha gustado. Entonces se llama Darana Lucía. Darana es un término del yoga. ¿Sabes cuando estás abstraído viendo a la nada, pero lo estás viendo todo? Que te quedas como pegado. Eso es el Darana. Y ella es muy pensativa. Ella es una niña bastante introspectiva. Tú la ves y a veces se queda mirando a la nada. Está en Darana. Ella vive en Darana. Le hace honor a su nombre. Entonces, bueno, salió el nombre perfecto. Es una creación divina. Daranita es todo en mi vida. Es mi universo. Y también es una gran canción que seguramente recordará para el resto de su vida, un homenaje de su padre, un homenaje de su padre. Y en ese disco que también hablas del perdón, y en ese disco que también hablas del renacer, que creo que son importantes para ti mismo. Es que el disco es totalmente biográfico. O sea, el disco refleja mucho de lo que soy yo y de lo que quiero transmitir al mundo. O sea, el perdón lo escribí lógicamente porque hay que perdonarnos. La clave de todo está en el perdón. Si queremos que cambie todo, hay que aceptarnos, hay que perdonarnos. Si no, no nada va a cambiar. Si tú no te perdonas a ti mismo, ¿cómo quieres que la gente te perdone? Está Legión Libertaria, que se la hice a la resistencia venezolana, porque ¿sabes a qué yo aprecio? A la gente que salió a dar su vida por este país y que no vieron el cambio porque el podrido régimen le quitó la luz, los asesinó y se los llevó a destiempo. Esa gente le dediqué Legión Libertaria. También Rebeldes sin Causa, que hice con NK Profeta. Rebeldes con Causa, que hice con NK Profeta, que es un rapero de acá sumamente contestatario. Y el tema era para él. Es un tema perfecto para él. Después está Arriba el Ánimo, que hago con Joavid, que es el primer beatboxer de acá de Venezuela, el único beatboxer yo creo que acá, quizás hay más, pero el más reconocido es Joavid. Y yo le invito a grabar y me dice, chamo, por favor, para mí es más que un placer. Tú no sabes cuánto tiempo yo quería hacer un tema contigo. Y yo, el placer es mío, loco. Y después está Renacer, que es un tema con Jerry Well, que es mi maestro de vida, y con Víctor Cuica, que es mi otro maestro, además trascendido. Y fue el último tema que el hombre grabó en vida. Y después está Darana, que lo hice con Alfredo Naranjo, que es un vibrafonista sumamente talentoso, es un super maestro. Y yo estaba pensando, primero el coro de Darana lo soñé. Estaba dormido y me levanté y agarré el celular y transcribí, no, y agarré y grabé una nota de voz cantando. Eres tú, mi amor, mi Darana, brisa fresca de la mañana que se asoma por mi ventana. Y wow, eso fue, es segunda vez que me pasa porque con Bostales de Caracas también soñé el coro. Entonces, ese tipo de cosas yo la veo como, hey, esto es importante. Y bueno, andamos en eso. Toda una revelación, un disco muy especial. Invitamos a la gente que lo vaya a escuchar a todas las tiendas digitales. Te quiero meter en la última parte que tiene que ver con tu actualidad. Fighting the Illness, un video muy oscuro, con un sonido bien denso, también una rareza dentro de tu carrera. El tema lo escribí en el 2019, antes de la pandemia, que yo le llamo plandemia porque a mí me parece que esto es un plan bien orquestado y ejecutado. Y ahora te voy a preguntar de eso. Entonces, estando de gira en España, que me agarró justo la pandemia por allá, la pandemia, estaba en casa de Edgar Rodríguez, mi médico, bueno, mi guitarrista toda la vida, y
me voy en extremis, en el último vuelo que logró salir de España para estos lados del mundo, para República Dominicana. Cosa totalmente distinta porque la pandemia jamás llegó a República Dominicana. Yo venía de España, que era un punto crítico, y la gente me abrazaba. Yo le decía, mira, hermano, vengo de España, suéltenme, que puede ser peligroso para usted. Entonces, y los tipos, no, puro amor, ven, one shot, qué importa, de dónde venga. Ven y abrázanos. Y yo, chamo, esta gente, pero amé República Dominicana, porque se parece mucho a la forma de ser del venezolano. Es prácticamente el mismo pueblo. Lo que pasa es que ellos hablan más divertido, pues ellos hablan sumamente raro. Pero bueno, ustedes deben decir lo mismo de mi acento. Todos hablamos raro para todos. Entonces es una cosa de visión, de cómo veas la perspectiva de tu vida. Bien, y la vida es una sola con el gran cantante Zion Tepele Bongo Yello, que está en Islas Canarias actualmente. El closet de Fuerteventura. Eso es un temazo. Además que yo conozco a Yello temazo. Hace 20 años y nunca habíamos grabado un tema. Entonces yo justo le comento a Yello eso, a Bongo Yello, Jefferson, como yo lo llamo, que ese es su nombre. Oye, Yello, ¿cómo es posible que tú y yo no tengamos un tema? Oye, verdad, hermano, te voy a mandar una pista ya. Me mandó 3 pistas. Y yo elegí esa y le hice el coro. La vida es una sola, vívela. Entonces él le fascinó el coro y armó un estudito en un closet de Fuerteventura, demasiado improvisado, demasiado loco, pero como salen las mejores cosas. Y wow, fue fabuloso esa experiencia, salió un super tema y de verdad que lo agradezco muchísimo. Un tema que ambos se merecían, ¿eh? Sí. Porque la verdad que tuviste un montón de colaboraciones, no podías dejar de tener una colaboración con Bongo Yello y ahí está. Con Valentino Thompson, el otro Zion está vigente, el otro Zion, he grabado 3 temas ya. Entonces decía, ¿cómo es posible que tenga 3 temas con Valentino y no tenga un solo tema con Yello? No, eso tiene que cambiar. Claro. Bueno, lo último, antes de pasar a las preguntas cortas para el final, tiene que ver con tu actualidad junto a Dr. Norris, que conducen el programa musical del Caribe, Caribbean Flow. Porque de alguna forma, volviendo a lo que dijimos, si Javier Fonseca tiene su programa y es tu alma gemela, tú tenías que tener un programa de radio. Es así, bueno, eso se escucha en www.radiocaribe.com, se lo voy a escribir aquí en los comentarios. Todos los sábados. Vale. Todos los sábados de 6 a 8 p.m. horario Houston, porque sale desde allá la emisora. ¿Era una cuenta pendiente hacer radio? Sí. Tiene aplicación para iOS y para Android. Para ti, como comunicador que estudiaste eso, ¿era como una cuenta pendiente, algo que querías hacer hace rato? Caribbean Flow. Bien, y en la gacetilla me hablaste de So Do I, que es un reading clásico de los años 90, que tiene aderezos actuales, y que me decías que una vez que salga el reading, se lo vas a dar a diferentes cantantes. Una vez que salga mi versión del reading, lo libero para que lo cante todo el mundo. Ahí está el nombre de la emisora, tiene aplicación para iOS y para Android. Y bueno, el So Do I, estoy demasiado ansioso por terminarlo, porque resulta que mudé mi estudio para hacerle un cuarto a mi niña. Entonces, en la mudanza al estudio, no he podido setear la nueva configuración. Y estoy demasiado ansioso por terminar esto. Pero Fidel Goa, si estás viendo esto, ve, asómate y repórtate. No ha querido hacerme el nuevo seteo de mis cosas. Y Fidel es un genio del audio acá. Es ingeniero de sistema y él fue el que seteó la primera sala. Y sin esa ayuda va a ser muy difícil que se vuelva a setear, porque Dr. Norris es un tremendo productor, pero no tiene los mismos conocimientos que Fidel. Entonces, bueno, andamos en eso. Pero una vez que termine, todos se enterarán. Bueno, últimas preguntas. A mucha gente esta parte le gusta porque son preguntas cortas para respuestas cortas. Hacer un inciso aquí. Estoy hackeado en mi cuenta Instagram. Diga.
Entonces, esta cuenta es la nueva cuenta que la voy a tener de respaldo. Síganme si quieren. Yo voy a recuperar la otra cuenta. Pero es bueno siempre tener una de respaldo, que ahorita es mi única cuenta, es esto. Y bueno, para que sepan, era solo eso. Ajá. Vamos a lo de la pregunta, respuesta corta. Bien. Bien. ¿Qué significa el éxito según tu visión? Trascendencia. Que mi mensaje deje una huella educativa. ¿Qué opinas del negocio de la música? Basura necesaria. Eso es lo que te puedo decir. ¿Tienes una idea formada sobre el COVID-19? Un plan bien estructurado y bien ejecutado para el control de la humanidad. Los quieren controlar y lo están logrando. ¿Te gustaría ser parte de la política en algún momento? Aunque hoy en Venezuela es sumamente difícil escapar a la política porque todo está mojado por la política. Pero no me veo ejerciendo el cargo político jamás. ¿Qué te hubiera gustado ser si no hubieras sido músico? Futbolista. Definitivamente. Sabes que yo sabía que me ibas a responder eso. Si soy de Boca Junior, del Caracas, bueno, primero del Caracas Fútbol Club, que es mi país. Y después Boca Junior, que wow, son para mí el mejor equipo de Argentina. Y tengo un equipo en cada parte del mundo, y así voy. Ya somos dos entonces. Bueno, okay. Últimas dos. ¿Qué le recomendarías al adolescente Juan David Chacón si lo tuvieses frente a frente hoy día? Dale como va, sin freno, que todo va bien, hermanito. No busques ayuda por donde no te la van a dar. Sencillamente, sé tu propia ayuda. Lee el consejo que doy siempre. Sé tu propia ayuda. Bueno, y la última, que tiene que ver con algo okay. especial, que creo que es una persona que de alguna forma tú ya has visto. Si te encontraras con Dios, ¿qué le pedirías? Oye, ya, un poquito más de consideración con nosotros. Está bien enseñarnos, pero no seas tan fuerte, ¿vale? Bájale dos. Relájate. Pero ¿sabes qué? Lo que hace Dios es siempre perfecto. Buenísimo. A Dios no se le puede decir nada. Está bien. Está todo lo que hace, está bien. Ojo. Gran mensaje, hermanito. Quiero dejarle aquí... Gracias dime, a Delkin Farmer, que fue el que me conectó contigo. Porque esta entrevista está gracias a Delkin Farmer, que hizo posible este contacto y todo está llegando a usted gracias a la conexión que hizo a Delkin Farmer. Totalmente. No me iba a olvidar de él porque es un gran hermano y la verdad que una gran persona también y un gran referente. Un referente. Tremenda persona. Muchísimas gracias, realmente ha sido un placer. Una hora, tres minutos, repasando casi tus 23 años de carrera. Espero que lo hayas disfrutado. Siempre una de las mejores entrevistas que he tenido. Se ve que te preparas para todo. Ya Delkin me lo había advertido. Me dijo, hermano, olvídate las entrevistas en lugares comunes, porque este pana investiga. Y veo que es verdad, mi pana. Te pasaste, te doy todo mi respeto. No sé si eres periodista de oficio, pero periodista eres. Como se lo digo a Sabache, una venezolana que está justamente allá en Argentina. Ella no estudió periodismo, pero es periodista. Tú también. Yo me he recibido de periodista deportivo y periodista integral, así que la verdad que para mí es un placer investigar sobre sus carreras porque ustedes se merecen esto y mucho más. Se merecen que mucha gente conozca su historia y que de alguna forma sigan trascendiendo como lo vienen haciendo. Así que muchas bendiciones y gracias por tu humildad, hermano. Para ti, hermano, lo mismo. Gracias por tu humildad, por tu tiempo. Y respect, hermano. Todo mi respeto para ti, para toda la gente conectada. Jessica, Neil, Maggie, Eddie, el Bingy, Tony, este soy yo, Celote, Angie... Luisana, el tipo 3010,
Alex, Adrián, Alejandro, y Valeria, Ricky Blanco, Alberto, Erren, que es tremendo fotógrafo, Arlene, Antonia, mi vecina, César Rodríguez, El Beto, JB Calero, Liz Ampino, Liz, Nani, todos se les quiere, Cris, Carolina, Medina Deus, a Gio, Joya TV, y a Germán San, Ángel Chirino, a todos se les quiere muchísimo y les agradezco que hayan estado aquí esta hora y media, esta hora y lo que haya durado. Ay, a Salinas, por favor. Muchísimas gracias. Salinas, hermano. Nos vamos a despedir con tu último, videoclip, okay, que es junto al selector Cocoman. Oh, perfecto. ¿Eh? Ese lo hizo una persona, un pana que vive en Chile, que es venezolano, que no lo conozco personalmente. Él me escribió un interno por Instagram y me dijo, hermano, quiero hacerte un video, he trabajado con esto. Y yo, hermano, que es un honor. Le mandé unos temas y eligió ese, no más violencia. Y le dije, métele con todo, que además es con Selector Cocomán, que es tremendo tipo. Y lo aprecio muchísimo. Uno de los duros de aquí. Y también es un mensaje. Y también es un gran mensaje para que nunca más exista violencia en el mundo. Lo quise cantar con Selector porque él perdió a su mamá víctima de la violencia en Venezuela. Entonces le dije, hermano, tú y yo tenemos que hacer un tema contra la violencia. Me dijo, vamos a echarle pierna, compadre. Y se hizo. Mira, Sergio, este es otro personaje aquí, DJ Lion 75, que le debemos mucho a la difusión del reggae y que el danzol se mantenga vivo gracias a personas como Sergio, que lo dan todo por la cultura. Sergio, Tito. Gracias, Juancho. Gracias a ti por tu tiempo y por tu buena vibra. Nos vemos muy pronto. Respect. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Ahí estaba entonces el querido amigo Juan David Chacón. One Shot, directamente desde Caracas, Venezuela, a punto de grabar una canción para ese hermoso libro que ya salió, que se llama Ablandando a Babilonia. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo, ya Rastafari mediante, en un nuevo ciclo especiales de cuarentena, con quien les habla, DJ Raflek, desde la Argentina. Nos despedimos con este hermoso video de One Shot y Selector Cocoman, llamado No Más Violencia. Chau, hermano. One shot, there's a letter couple more. Yes, I know in a combination. No more violencia, we'll buy the armas. Yeah. Queremos pagas y más conciencia. No queremos más violencia en nuestra tierra. Sé que para muchos el miedo no se entierra. Sabrás que al despertar tendrán lo que te aferra. Y abre la violencia que el país despierta. No queremos que haya más asesinatos, que sean tratados como vulnerados. No queremos más muertes por zapatos. Queremos un país libre de mentecatos.